¿Hay que volver a fase 1 en Cutralcó? Sí, es un tema que están analizando ambos municipios en esta semana y en lo particular si es una medida que hay que tomar, entendiendo que esto puede afectar a gran parte de nuestros vecinos, más que nada a los comerciantes, pero en definitiva hay que entender, ¿no?, que esto es una casa común y hay que cuidarnos entre todos. ¿Por 7 o por 14 días? Lo que se está analizando y demás son 7 días, pero es todo ya en materia de modificaciones, ¿no? Sí, Todavía aparte. no hay una versión oficial. Claro, está en estudio, esto es lo que se está estudiando, digamos. Totalmente. Bueno, preocupa, me imagino que preocupa muchísimo la forma en que han escalado las muertes, los fallecimientos y también los contagios. Eso es lo más preocupante. Y bueno, hoy, esta mañana también escuchaba al director de Buque Roldán, del hospital de Neuquén, Sí. y bueno, y ya decía que estamos en materia de ocupación de camas en un 99%. También se indicó esa información desde el Ministerio de Salud, con lo cual no son datos alentadores, y más que nada los decesos, ¿no?, de muchas personas que están pasando por esta enfermedad, y es angustiante realmente. El hospital está al borde del colapso, digo, el hospital de complejidad 6 y el sanatorio Plaza Huíncul, ¿qué dato tienen ustedes? También de la misma manera, nosotros recibimos todos los días los datos, ya sean en la localidad y también de la provincia, pero hasta el día de ayer habían 28 pacientes internados y algunos con asistencia respiratoria. El tope es 32, ¿no? Porque por lo que hemos visto, digamos así, por lo que se ve de los informes, cuando llega a 32 hace crisis el hospital. Claro, ya ahí Claro. estamos hablando de un colapso en nuestra localidad.